las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarme aquí en el programa Libre Expresión, este programa que pertenece a la iniciativa Voces en Libertad, que está conformada por periodistas, comunicadores, trabajadores de medios independientes de Nicaragua, quienes nos hemos unido para luchar contra la censura. Esta mañana yo voy a estar acompañada por una gran amiga, una colega, y vamos a compartir un poco sobre lo que ella le tocó vivir durante esta insurrección cívica, cómo sus derechos humanos fueron violentados y lo que está pasando junto a su familia. Ella es Odalia Fernández, así que yo le invito para que estén atentos a la entrevista con ella. Pero antes de pasar con ella, yo quiero también presentar el caso de un periodista más que se ha convertido en rehén de la dictadura. Estoy hablando de Marlon Powell. Él es periodista de Masaya. Él tenía un programa radial que se titulaba El Dedo en la Llaga y se había convertido en un periodista crítico de las acciones del régimen. Él fue una de las personas que tuvo que huir de Masaya alrededor del 17 de julio del 2018, cuando se dio la operación limpieza en esa ciudad, y estuvo clandestino, estuvo en casas de seguridad. Sin embargo, el pasado 7 de marzo, la policía lo capturó. Ahora se encuentra ilegalmente preso. Asimismo está Lucía Pineda y Miguel Mora, y nosotros desde aquí, Voces en Libertad, demandamos a la dictadura, al régimen, incondicional de periodistas encarcelados injustamente por el simple hecho de cumplir con su trabajo, ¿no? De poner y ejercer la profesión de la comunicación y de la libre expresión. Así que por la libertad incondicional de nuestros colegas periodistas y, por supuesto, de los presos políticos que aún se encuentran como rehenes de la dictadura. La Alianza Cívica ha estado también hablando alrededor del tema de liberación. Sabemos que ahorita en el mes de junio se cumple el plazo establecido para la libertad de todos los presos políticos, la comunidad internacional, y que esperamos que el gobierno, que Daniel Ortega y Rosario Murillo tomen la decisión de una vez de detener la represión, el acoso, porque también eso hemos estado viendo. Hay mucho acoso y amenazas a las personas que han sido excarceladas. Y recordemos, excarcelamiento no significa libertad. Todavía sus derechos humanos están. Y es algo que pertenece también a las demandas de justicia que el pueblo nicaragüense está presentando. Por otra parte, también queremos solidarizarnos con los empresarios de pequeñas, medianas, grandes empresas en Nicaragua, quienes al participar del paro nacional están sufriendo ahora las amenazas del gobierno. Hemos visto a través de las redes los diferentes comunicados, convocatorios. Muchas farmacias que están siendo señaladas por el gobierno y sus instancias de no cumplir con las normativas establecidas. Lo impresionante es que estas farmacias tenían mucho tiempo de operar y posterior al hecho de que se unieron al paro, pues están siendo cuestionadas. Queremos que haya una resolución a favor. Ya
Esperanza y también el COSEP ha emitido. De cada vez más deteriorada. Y yo quiero hacer mención de que esto es debido a que el gobierno no aceptan las demandas del pueblo nicaragüense. Salir por la vía democrática, elecciones adelantadas y transparentes, y cumplir con clamando por la vida de sus hijos. Bueno, con esto, esta pausa, cuando regresemos, Odalia Fernández se encuentra aquí en nuestros estudios y vamos a conversar con ella, y espero que podamos también tener muchas respuestas de personas que han estado preguntando por ella, por dónde está, cómo está, porque sabemos que era una de las presentadoras muy queridas por el pueblo nicaragüense. Regresamos. Nosotras, las periodistas nicaragüenses, le exigimos a la dictadura Ortega Murillo la liberación inmediata de nuestra colega Lucía Pineda Uau, secuestrada el pasado 21 de diciembre del año 2018, cuando se encontraba trabajando en las instalaciones de 100% Noticias. Lucía Pineda Uau y Miguel Mora representan la criminalización del periodismo en Nicaragua, que evidencia el autoritarismo de un régimen que coarta la libertad de expresión mediante la cárcel, la represión y el exilio del periodismo crítico. Lucía Pineda ha sido acusada por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, cuando lo único que ha hecho es informar sobre las protestas ciudadanas bajo un contexto de represión policial y parapolicial desde el 18 de abril de 2018. En la cárcel, Lucía Pineda sufre enfermedades que requieren de tratamiento médico especializado y su correspondiente medicación. Pese a estas circunstancias, no se ha logrado que las autoridades permitan se den la atención médica que ella requiere. Lucía Pineda Uau es la única mujer periodista presa en el hemisferio occidental por ejercer su derecho a la libertad de prensa e informar de manera crítica e independiente. Por eso, nosotras aquí y en toda la bolita del mundo exigimos su libertad. Hoy es un día que estoy muy feliz porque tengo a Dalia aquí cerquita. Hola, Berta. Qué teníamos abrazarte. Tanto tiempo. Ya la abracé ahí detrás de cámara, un gran abrazo ahí como 5 minutos. Y qué lindo. Pues yo sé que la situación es bien difícil, Dalia, pero yo no puedo dejar de expresar mi alegría porque sé que has pasado momentos bien difíciles. De hecho, cuando vos decidiste renunciar del programa Primera Hora, muchas personas se preguntaron que dónde estabas, que qué había pasado. Había mucha incertidumbre acerca de dónde estabas. Y yo recuerdo que vos tuviste que hacer un video en las redes para decirle a la gente que estabas bien, de que muchas gracias por estar atentos. Sí. Pero bueno, antes de llegar a ese momento, yo quisiera que compartieras con toda la audiencia un poco de esto que ha pasado en tu vida producto de la represión de un Estado que ha estado violentando los derechos humanos de tantos nicaragüenses al punto de tener a más de 350 personas que han sido asesinadas, más de 2.000 personas que han sido encarceladas sin justificación, etc. Sí, bueno, primeramente, Berta, qué gusto verte. Gracias por tenerme en tu programa. Y antes de iniciar a contestarte pues esas preguntas, yo quisiera felicitarte por este espacio, a vos y a todo un equipo que se ha sumado a estas voces que necesitan esa libertad, ¿verdad? Y esa libre expresión, a cómo se llama tu programa. Quiero felicitar a Dino Andino también. Sí. Quiero felicitar a Carlos Fernando Chamorro, ¿verdad? Porque estamos peleando contra la censura y estamos ganando. Así es. Estamos ganando. Como estamos dice siendo, Jaime, vamos ganando. Estamos ganando y estamos siendo escuchados. Así que para todos mis colegas periodistas, comunicadores, quiero felicitarlos por este gran esfuerzo que están haciendo. No es fácil estar fuera de tu país. No es fácil empezar de cero luego de tener una vida, una carrera, una rutina, ¿verdad? Ya encaminada. Es muy difícil. Bueno, tu primera pregunta. ¿Cómo estoy? Bueno, estoy bien, estoy con salud, gracias a Dios. Estoy
bastante triste, bastante concernada, porque ya llevamos un año y un poquito más desde el estallido de abril, donde mucha gente se vio obligada, como en mi caso, a exiliarse, a salir del país debido a amenazas fuertes. Yo me acuerdo que tuvimos el último programa de Primera Hora de nuestra generación del año pasado, lo tuvimos el 19 de abril. O sea, un día después de la primera muerte. Un día después de la primera muerte, así es. Entonces, recuerdo ese día en la mañana perfectamente, todos nosotros nos reunimos en el camerino, ¿verdad? Para maquillaje y todo eso, y empezamos a hablar. Muchachos, qué terrible lo que está pasando allá en Camino de Oriente, ¿vieron? Sí. Lo que estaba pasando con los ancianitos, con las personas que llegaron a apoyarlos, vinieron las turbas de la juventud sandinista, apoyados por la Policía Nacional. Vimos esos videos, o sea, no es nada inventado, sí. Están esos videos tomados en cámara, tanto de medios de comunicación nacionales como internacionales. Entonces, nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer? Estamos en un medio, que es Canal 2, que todos sabemos, pues, que una parte de Canal 2 es... Pertenecía al gobierno, una gran parte. O más, ¿verdad?, bien diríamos al partido de gobierno, al partido que es mucho de gobierno. Peor. Así es, entonces era una situación un poco difícil porque estábamos con nuestros productores y estábamos diciendo, ¿qué hacemos? ¿Se menciona? ¿No se menciona? ¿Hasta qué punto podemos hablar y dar nuestro punto de vista, verdad? Claro. Realmente. Entonces nos dijeron, muchachos, traten de... De no abordar el tema. Sí. Traten de no tocar el tema y traten, pues, de hacer otra cosa, pues. Sí. Y si van a decir algo, por favor, no... No mencionen. No se tiren las trancas, como decimos los buenos nicas, ¿verdad? Pero venimos, recuerdo, y empezando el programa, tres, dos, uno, acción ese día, primera hora, 19 de abril. Recuerdo que al inicio del programa, empezamos el programa y empecé diciendo... Estamos muy tristes por lo que está pasando, lo que está sucediendo con nuestro ancianito es injusto, lo que la Policía Nacional está haciendo y me estaban haciendo a mí. No, ¡cállense! No, ¡cállense! O sea, por favor, con calma, oh my God. Con calma, pero realmente mantener la calma. Al ver tanta injusticia, Berta, o sea, al ver lo que está pasando en realidad, es muy difícil porque como comunicador, como periodista, tenés... la obligación de informar con la verdad, con veracidad. Y bueno, al final, recuerdo que estábamos en el set, conversamos, fue rápido lo que mencionamos, pero fue claro, preciso y conciso de que no estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando. Sí. Pasó el programa, hicimos un par de entrevistas, terminó el programa, y al cierre del programa volví a hablar y volví a decir que no estábamos de acuerdo, que esperábamos que se llegara a un diálogo, imagínate. Uh-huh. Y en lo que terminó, y en lo que sigue el diálogo, que llegáramos a un diálogo y se llegara, pues, que no se corriera más la sangre. Y a partir de ese día, todo fue así en picada, todo fue increíble, que realmente nosotros estábamos consternados, no sabíamos qué hacer. Cuando termina el programa del 19, uh-huh, ¿ustedes deciden renunciar al programa o los corren del programa? Recuerdo que fue un jueves 19 de abril, y mencionamos a nuestra productora. Nosotros no vamos a hacer programa mañana viernes. Si no podemos hablar de esto, no queremos hacer programa. Porque no es posible que esté pasando esta situación en el país y nosotros vamos a presentar el último video de reggaetón del momento. Es absurdo. Sí. O sea, ¿dónde están los sentimientos de la gente? ¿Dónde está la empatía? ¿Me entendés? Sí. O sea, no puede ser. Entonces, y el ser indiferente, pues... No es parte de nuestra naturaleza tampoco. No es moralmente aceptable. No es aceptable. Entonces, nosotros no podíamos decir, sí, vamos a tener programa el viernes 20 de abril en primera hora, diciendo el último video de esto, o está pasando esto de modelaje, cualquier cosa, ¿verdad? Menos lo que estaba sucediendo. Sí. Entonces decidimos no tener programa el 20, y luego de eso, primera hora dejó de transmitirse alrededor de 2 o 3 semanas, sí, porque no podíamos hablar de lo que estaba realmente pasando en la situación, uh-huh, del país. Y cada vez iba empeorando cada vez más. Yo recuerdo que puse mi carta de renuncia una semana después de eso. Tuvimos una reunión también, porque mucha gente está diciendo, en comentarios negativos, vos, claro, sabes, hay de todo en redes sociales. Pero si vos trabajaste para el medio del gobierno, el gobierno te pagaba, ¿cómo es posible que ahora estés hablando? Y el gobierno te pagaba, Daniel. ¡Nunca! Eso no. Es muy importante aclararlo. Entonces yo quiero dejar este punto bien claro.
Yo entré a Canal 2 en el año 2010. Los dueños del Canal 2 era el matrimonio Sacasa, don Octavio y doña Marta Sacasa. Y bueno, nos mantuvimos trabajando por muchos años ahí. Pero luego de que se dio la venta en Canal 2 y fue una gran parte obtenida por el gobierno, Primera Hora siempre siguió siendo independiente. O sea, la parte del gobierno era el sistema informativo. El sistema informativo de TV Noticias. Primera Hora era parte. O sea, a mí nunca me pagó el gobierno. Y con eso estoy, o sea, más que... Qué afortunada. Más que afortunada, porque mucha gente dice, vos mordiste la mano que te dio tu ver por muchos años. No, es que Berta, no, se ven comentarios de comentarios. No, pero es que además de eso... Y yo nunca he recibido un peso del gobierno. Mira, y lo mismo pasa con los servidores públicos. Sí. Y esto es bien importante. Uh-huh. Un servidor público es pagado no por un partido de gobierno ni por una familia presidencial, es pagado por los impuestos de la ciudadanía. Así es. Entonces, uh-huh. Para toda, porque hubo mucha crítica para aquellos servidores públicos que renunciaron también. Yo recuerdo que hubo una renuncia de muchas personas. Una ola increíble. De renuncia. Uh-huh. Y no es que estaban mordiendo la mano que les dio de comer, es que sencillamente el pueblo es quien le pagaba sus impuestos, con sus impuestos pagaban su salario. Así es, correcto. Y bueno, entonces resulta, ¿vale?, que luego, bueno, salen, vos tuviste que salir del país, vos me comentabas, no sé qué tanto quieres compartir, pero que sí tuviste amenazas muy serias a tu vida, vos tenías una bebé de 3 meses en esa sí, época. Sí, mira, fue bien difícil porque recuerdo que el 19 de abril yo hice una publicación bien fuerte. Uh-huh. Y a mí me dijeron, Odalia, ¿estás segura que vos vas a publicar eso? Recordá que estás trabajando en el Canal 2. Sí, tengo, moralmente yo tengo que hacer esa publicación, porque, o sea, soy una figura pública y necesito mostrar realmente que no estoy de acuerdo con lo que está pasando, aunque yo sea parte de un canal, pero el programa sigue siendo independiente, ¿verdad? A raíz de mi post del 20 de abril, terminando el programa, yo hice mi post, estaba muy consternada, publiqué la fotografía de un chaval de la Juventud Sandinista golpeando a un periodista y puse, no puede ser que esto esté pasando en nuestro país, sí. ¿Cómo es posible que la libertad de expresión quiera ser frenada? O sea, no puede ser, eso es inaceptable. Luego de ese post, yo empecé a recibir amenazas, ¿verdad? Fuertes, llamadas anónimas, o sea, de todo un poquito. Recuerdo que también entraron a mi casa, me hicieron un desastre. Después de eso que entraron a mi casa, recibí una segunda llamada anónima y me dijeron, bueno, esto le pasó a tu casa esta vez, esto le pasó a tu casa esta vez. Pero si vos continuás yendo a las marchas, si vos continuás posteando y saliendo públicamente a decir que estás en contra, tu familia va a ser lo próximo. Vos y tu familia lo va a pagar, no solo la casa. Esto va a continuar, ¿me entendés? Ahí están uno de los los comentarios en redes. ¿Qué sabemos luego cómo operan, verdad? Sabemos que el partido de gobierno, la familia de gobierno tiene a un... ese quito ahí que se encarga de tuitear y de acabar a la gente en redes. Total. Que ya quedaron en evidencia, por cierto. Por cierto. Y ¿sabes qué? Otra cosa, que porque nosotros nos conocimos en el canal. Uh-huh. De hecho, yo les decía, soy la abuelita aquí de todas. Sí. No soy la abuelita. Yo estoy diciendo sí. Ah, bueno. Nos conocimos en el canal. Pero es increíble porque al final también vos vas mostrando de qué estás hecho. Y vas revelando tu verdadera identidad y vas revelando tu compromiso, ese compromiso que vos hablabas frente de cámara, ¿no? Y ahí se demuestra al final de qué lado estás. Y nos alegra, a mí me alegró mucho ver la convicción de ustedes como equipo, el compromiso que ustedes dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, no vamos a seguir con esto mientras no tengamos la libertad que requerimos. Ahora, vos viniste a Estados Unidos, Odalia, y ahora te encontrás aquí. Sabemos, bueno, sabía que vos tuviste algunos meses sin poder ver a tu bebé, que han sido momentos muy difíciles, pero sí. Este tiempo también en el exilio te ayudó a vos a compartir con la comunidad, sobre todo la comunidad allá en Nueva York y en New Jersey. Fíjate que sí, ahí estamos viendo una fotografía donde tuve la oportunidad, pues me invitaron a formar parte como comunicadora, como periodista, con el...
con un movimiento llamado SOS New Jersey, ¿verdad? Ellos se formaron hace un año también, ellos están trabajando muy de cerca con la comunidad nicaragüense y realmente es un trabajo muy importante, es vital. El trabajo de la diáspora nicaragüense en cualquier parte del mundo es muy importante porque ahora vos no podés levantar tu voz en Nicaragua, no podés ir a una marcha, no podés expresarte libremente porque ya es cárcel, o ya te golpean, o ya te censuran, o ya pasa eso. Te cierran el negocio. Ahora, imagínate ahora esto que está pasando, cierran los negocios. Entonces, es vital el trabajo de la diáspora nicaragüense, de las personas que estamos en el exilio, de decir, así como en este programa, lo que realmente está pasando con todas las personas que tienen este trabajo, pues, de llevar y realmente votar y decir, miren, vamos a hacer esto por Nicaragua. Tantos votos en contra, tantos votos a favor, pero la democracia tiene que regresar al país. Así es. Entonces, yo quiero enviarle un gran saludo a toda la comunidad allá en New York, en New Jersey, que han trabajado muchísimo, han estado muy de cerca en muchas actividades. Tuve la oportunidad de estar con Katia Cardenal. También. Realicé un concierto también en beneficio, también a personas que están necesitando dinero, víveres. También se está haciendo muchas actividades sociales, ¿no? Para recaudar fondos también, ¿verdad? Y también aquí la comunidad nicaragüense en el sur de la Florida muy activa y de verdad que es admirable. Lo otro también, y a mí me da mucho, mucho pesar a propósito de esto del exilio, este joven que estaba en Panamá, que vivió un drama horrible, una desesperanza terrible, pero que gracias a ese trabajo de la diáspora, de países, a la presión y a países amigos como por ejemplo Costa Rica, se logró detener su deportación, ¿verdad? Y resguardar su vida, porque a pesar de que el gobierno está hablando de un regreso en paz, unidad y amor, realmente sabemos que las personas que han regresado o están encarceladas o tienen que seguir prófugos ahí, clandestinos, buscando cómo resguardar su vida. Sí, es muy difícil confiar en las palabras del gobierno porque ellos dicen una cosa, pero los hechos hablan por sí solos, ¿verdad? Entonces, nosotros esperamos de todo corazón que este muchacho siga su proceso y pues logre coronarlo positivamente, porque no es solo el caso de él, como el caso de él hay miles y miles y miles. Más de 80 mil nicaragüenses que hemos tenido que salir del país para resguardar nuestra seguridad. Y para las personas que están en los centros de detención esperando un proceso también, nuestra solidaridad para todas las familias que están ahí en Nicaragua, de esas personas que están en un centro de detención esperando a ver, mi hijo va a ser deportado, no va a ser deportado, por favor, que lo acepten, que no. O sea, eso es sumamente duro. Y lo otro, duro. La gente que viene, Oda, en mi caso, bueno, yo tuve la bendición de poder tener una visa y de entrar al país de una forma legal. Tengo familia aquí que nos ha ayudado impresionantemente y que nos ha resguardado. Pero muchas de estas personas que salen al exilio, salen de emergencia, sin documentos, sin dinero, por veredas, con sin conocer, mucho temor, sin nunca ni siquiera haber viajado antes a un país desconocido. Uh-huh. Y es una situación bien difícil. Yo creo que ha habido un gran esfuerzo también, porque sí hay nicaragüenses que están apoyando desde aquí lo más que pueden para ayudarles en todo el proceso legal, la no deportación. Se está abogando también con el Senado, con la Cámara de Representantes, el hecho de que se pueda extender un TPS, una protección temporal. Uh-huh. Para nicaragüenses que vienen en condiciones de vulnerabilidad debido a la represión en el país. Esperemos que eso avance. Pero sí, la situación es bien crítica. Y yo aprovecho también este momento porque, bueno, en mi caso, que mi esposo también es un activista, es un defensor de derechos humanos que ha hecho una gran incidencia internacional. La gente fácilmente juzga y la gente fácilmente dice, ay, sí, esos están dando la gran vida y les están Esa pagando es la frase, todo. Esa la es la gran frase. Vida. La y desafortunadamente es una frase y es un comentario que viene desde el régimen. El régimen se está encargando de sembrar cizaña para que dentro de los azul y blanco vengan las dudas. Y es fácil caer en esa trampa. También yo creo que no podemos esperar de que todos tengamos una cara de víctima
y que andemos ahí, ¿verdad? Llorando todo el día. Llorando todo el día, todas desaliñadas, ¿verdad? Sí, claro, hay que trabajar. Hay que levantarse el ánimo. Así es. Y créanme que estar aquí no es fácil. O sea, vos decías, teníamos una rutina, una vida, un trabajo, una carrera. Yo estaba en mi trabajo soñado en Nicaragua. Y a mí me quitaron eso, me quitaron todo. A iniciar una nueva vida con tantos temores, con mi esposo agredido múltiples veces. Entonces creo yo que es momento también de escuchar lo que nosotros mismos estamos opinando. Aquí tenemos que estar unidos en una sola voz, porque aquí el tirano se llama Daniel Ortega y Rosario Murillo. Una familia, una dinastía que se ha querido imponer como una dictadura en nuestro país, que ha asesinado, que pide impunidad para todos los crímenes, que está destruyendo la economía del país. ¿Por qué? Porque se quieren perpetuar en el poder, porque creen que ellos son los únicos mesías que pueden salvar a Nicaragua. Y yo creo que es algo que nos ha tenido en una trampa a todos. Y es momento de romper con esa trampa. Bueno, vos como comunicadora, Odalia, creo que nosotras hemos vivido en el medio esta especie de autocensura, donde opinar en contra de la corrupción de un gobierno estaba mal visto y por lo tanto tenías que callar. O hasta dónde puedes opinar. ¿Hasta dónde puedes opinar? Decir, así, quédate así como en el centro. Como medio, ¿verdad? Quédate así o quédate en neutro como el carro. Exacto. O sea, la neutralidad aquí no funciona. No podemos salir diferentes. Aquí, ¿cómo vamos a seguir adelante y continuar viendo las cosas positivas, muchacho? Es quitarte el neutro. Tener o es A o es B. Te tenés que definir, seguir denunciando lo que está pasando. Hay que denunciarlo, hay que hablarlo, que el mundo entero se dé cuenta. Sí. Para eso tenemos las redes sociales y las redes sociales, la gran, inmensa manera, cómo nos ha ayudado, de verdad. Sí. A todos. Y yo quiero felicitar a todas las personas que se han sumado, que no tienen miedo, que a pesar de toda la represión que hay en Nicaragua, siguen haciendo los piquetes express o buscan una u otra forma de una protesta pacífica, ¿me entendés? Exacto. Entonces, porque eso es bien importante. Nosotros hemos decidido que esta insurrección cívica va a ser pacífica. O sea, así es. O sea, a diferencia de lo que se decía como consigna en los años 80 de patria libre o morir, esta generación, nuestra generación, está diciendo patria libre y vivir. Nicaragua quiere un cambio y un cambio bueno, un cambio donde realmente comencemos a respetarnos entre nosotros y amarnos, pero no el amor de que dice doña Rosario, ¿verdad? El amor verdadero de al amor ciudadano. De verdad. Al amor porque, de verdad. Porque es algo que yo siempre digo también, Odalia, que a veces es difícil, es que Nicaragua es de todos. Y creer también que una vez que el gobierno salga del poder, ¿verdad? Y que seamos libres, vamos a desaparecer a los que continúen simpatizando con Daniel y doña Rosario, pues es falso, eso es una falacia. O sea, nosotros tenemos que aprender a convivir en una Nicaragua para todos, donde se respeten los derechos, donde haya un marco institucional, donde hayan leyes. Y hacia eso tenemos que ver, ¿verdad? Y la única manera también, hablando de resistencia cívica, yo sé que hay, oíme, en Nicaragua va a comenzar a haber hambre, pero recordemos que eso es causa de un gobierno que quiere perpetuarse en el poder y que no cede, y que un gobierno que ha cometido corrupción hasta niveles inimaginables. Ya hay hambre, Berta, hay hambre en el país, pero todavía no hemos llegado a los niveles de Venezuela y esperemos que no. Pero vamos así, miren, muchachos, por ese camino, las cosas están terribles. Y hay que recalcar, o sea, aquí lo responsable es el gobierno, que no acepta, que dialoga con una alianza y que 5 minutos después de que llegue a un acuerdo se retractan y dicen que no hay negociación porque, etcétera. Uh-huh. Y es momento también entonces de mostrar nuestra solidaridad, de realmente compartir. El que tiene que ayudar a los que no tienen para que la resistencia se siga haciendo y una resistencia pacífica. No queremos más derramamiento de sangre. Yo no quiero que nadie más vuelva a vivir lo que vos viviste, de sentir
esa inseguridad. Ese temor de quedarte en tu país. En tu casa. O sea, a vos invadieron y no solo invadido, o sea, un desastre. Desbarataron todo. Un desastre. Entonces, es una situación que la están viendo, la viviendo muchas personas, y me solidarizo totalmente con todas las personas que han sufrido esto, a las mamás que han perdido a sus hijos, sí, en todo este estallido social, también a las mamás de los presos y las presas políticas. A un año y un poquito más de esta situación, continúan injustamente encarcelados y encarceladas. ¿Cómo es posible? También periodistas, señoras y señores, no puede ser. O sea, yo ya quiero ver el día en que todos salgan del lugar al que nunca debieron haber entrado. ¿Por qué? Por expresar su opinión, señoras y señores, y su descontento, su desacuerdo con las cosas que está haciendo el gobierno a todos los nicaragüenses. Bueno, vamos a aprovechar, Odalia, ya que tenemos también otros invitados aquí que nos visitan en el estudio. Esta semana hemos estado bien activos aquí. Muchas visitas, ¿verdad? Muchas visitas, ¡qué alegre! Sí. Quiero invitar a otro miembro de Primera Hora que estuvo precisamente con vos en el equipo cuando se dio esta situación tan lamentable, ¿verdad? Y es otro comunicador que se encuentra fuera del país. En una situación complicada también. Bastante difícil. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos. Continúen con nosotros. Nosotras, las periodistas nicaragüenses, le exigimos a la dictadura Ortega Murillo la liberación inmediata de nuestra colega Lucía Pineda Ubau, secuestrada el pasado 21 de diciembre del año 2018, cuando se encontraba trabajando en las instalaciones de 100% Noticias. Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora representan la criminalización del periodismo en Nicaragua, que evidencia el autoritarismo de un régimen que coarta la libertad de expresión mediante la cárcel, la represión y el exilio del periodismo crítico. Lucía Pineda ha sido acusada por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, cuando lo único que ha hecho es informar sobre las protestas ciudadanas bajo un contexto de represión policial y parapolicial desde el 18 de abril de 2018. En la cárcel, Lucía Pineda sufre enfermedades que requieren de tratamiento médico especializado y su correspondiente medicación. Pese a estas circunstancias, no se ha logrado que las autoridades permitan se dé la atención médica que ella requiere. Lucía Pineda Ubau es la única mujer periodista presa en el hemisferio occidental por ejercer su derecho a la libertad de prensa e informar de manera crítica e independiente. Por eso nosotras aquí y en toda la bolita del mundo exigimos su libertad. Bueno, y aquí quiero dar la bienvenida ahora a Ricardo Zambrana. Zambranitis. Ricardo. Gracias, hola. Gracias. No se sienten en Primera Hora. Me siento no, en Primera menos. Hora. No estuve la semana pasada por acá, el Día de la Madre. Para mí fue un gran honor poder conocer todo el trabajo que están haciendo ya desde aquí, porque sí los veía desde fuera del país. Y es un gusto. Y Odalia, o sea, sí quiero decirle, Odalia y yo teníamos desde... De hecho, desde que renunciamos del canal, de no vernos, porque a partir de ese momento todo el mundo pasaba mayoritariamente en sus casas. Pues yo estaba sin trabajo y lo que hacía era dedicarle mi tiempo a la lucha. Entonces teníamos un poco más de un año de no vernos. Ayer pudimos vernos un ratito acá en la ciudad y fue como que no pasó nada, como que no hubiese pasado un día pues sin ayer, verla, como que fue ayer. Porque, digo, es una persona a la que yo veía todos los días en el programa y es una persona a la que yo conozco su forma de pensar, conozco lo que ella sintió durante toda esta época, durante toda esta crisis, porque después, aunque no nos veíamos, nos comunicábamos bastante. Claro. Y con todo lo que ha pasado, viéndolo en retrospectiva, sabemos el sacrificio que ha hecho mucha gente dentro y fuera de Nicaragua. Creo que Dalia para mí es una de las personas que también puedo decir que ha sacrificado muchísimo y es admirable realmente. Ay, hermano, gracias. No, yo estoy contenta de compartir con ustedes dos. Estábamos mencionando, muchachos, detrás de cámara, la importancia también de recalcar la situación de las noticias falsas.
de esas campañas de desinformación, de mentiras. ¿Qué pensás de eso, Ricardo? Pues a ver. Que, todo hemos, que a todos nos ha pasado, ¿no? Sí, de difamación, de ofensas, campañas fuertes. A mí a veces me preguntan, ok, ¿y ustedes qué pasó? ¿Por qué ustedes esperaron hasta el 18 de abril, hasta el 19 de abril para poder abrir los ojos, entre comillas? A ver, una cosa sí vale aclarar. Nosotros pertenecíamos a un medio, creo que Dalia lo explicó anteriormente, donde, bueno, nosotros, primera hora no era parte ni de nada gubernamental, de ningún partido político, de ninguna familia presidencial, de nada. Era una empresa que se asoció y en la que nosotros nos contrataron hace muchos años y nosotros no nos debíamos a nadie. Sin embargo, sí veíamos las noticias oficialistas. O sea, bueno, todo esto está bien, de pronto ya Nicaragua tiene tales índices de pobreza que se han erradicado, etcétera. Y en algunos momentos siempre estaba, obviamente, todos estos indicios y estas indicaciones de que nosotros lo que estábamos viendo era propaganda, no eran noticias. ¿Qué fue lo que digo, muchachos, ahí, estando en el canal, cómo se comenzó a entretejer toda esta historia, ¿no? De la paz y de la... Amor, reconciliación, trabajo, progreso y la canción de Barney. Exacto. Nosotros, como más que todo era el noticiero, la línea editorial de noticiero y de las redes sociales, que eran, sí eran propiedad de cierta familia, en nuestro caso nos tocaba como un programa, aparte de esto, tener como que navegar en esas mismas aguas sin necesariamente participar. Pero obviamente a partir del 18 de abril, lo que decía Dalia para mí es súper importante. Lo que a mí más me indignó, yo llegué ese jueves, el jueves 19, y llegamos al camerino y nos quedamos viendo con unas caras pero de terror por la cantidad de barbaridades que estaban diciendo en el noticiero. O sea, recuerdo ya que después del jueves nosotros estábamos como, a ver, ya cayó el primer muerto. Y ellos lo primero que dijeron, cae el primer sandinista por estos grupos de la derecha vandálica. Y nosotros, brother, disculpa, eso es mentira, eso es absoluta mentira. Y bueno, ya sabemos de que ustedes mienten, pero ya llegar a este punto en el que empiecen a mentir sobre las muertes, burlándose de las familias de los estudiantes fallecidos, y evidentemente con toda esta propaganda de la derecha vandálica, que en ese entonces todavía no tenían el discurso del golpe. Entonces, en ese entonces su discurso era decir derecha vandálica, fascista, terrorista, delincuente. Entonces, nosotros, lo de las noticias falsas, para mí fue lo que me hizo desligarme y desconectarme totalmente. Entonces, lo que hicimos fue, el jueves decidimos que no hubiera programa, el lunes nos reunimos y fue precisamente eso lo que queríamos hacer. Nosotros estamos totalmente en contra, y ese fue el comunicado, de lo que está haciendo TV Noticias y las redes sociales de Canal 2. Porque lo que están haciendo es una campaña de falsas noticias, pero también de deshumanización, de humillación ante la gente que está perdiendo la vida por protestas pacíficas. Y eso yo quiero hacer algo mención. Al ser Canal 2, Televicentro, un medio con tantos años de trayectoria, con tanta credibilidad, la gente asumía como verdad lo que el sistema informativo seguía emitiendo. Y miramos, por ejemplo, cómo comenzó un esfuerzo por querer tapar lo que pasaba en las calles. Afortunadamente, para ese entonces todavía existían medios como 100% Noticias que se encargaban de contrarrestar eso, ¿verdad? Confidencial estaba. Esta semana. Canal 12, Canal 10 incluso. Canal 10 tuvo también muchos dilemas y complicaciones. A todos ellos. Porque al final también hay que entender cómo funcionan los medios, ¿verdad? Y los medios al final son empresas que tienen una línea editorial y que tienen que cuidar pues sus intereses, etc. Quisiera ver con ustedes, como comunicadores, ¿cómo ven el futuro de Nicaragua? ¿Cómo ven cómo mantener esta resistencia pacífica, esta lucha cívica? ¿Cómo podemos hacer como ciudadanía para seguir aportando, para seguir en esta resistencia? Bueno, solo ahorita que preguntaste eso se me vino a la mente un año un año y pico atrás, alguien me dijo, Odalia, fíjate bien en lo que vas a hacer, tenés una niña de 3 meses. No te metas en esto porque vos no conoces, vos no viviste lo que nosotros vivimos en los 80, vos no conoces de lo que es capaz un gobierno por querer mantenerse en el poder y continuar una dictadura, vos no sabes eso, por favor, no te metas en eso, tu niña está muy pequeña, vas a sufrir muchísimo, pero mira, Berta, a mí no, y Ricardo, o sea, no me importó,
O sea, yo sentí muy dentro de mí, de mi corazón, yo necesito decir lo que está pasando, decir la verdad. ¿Cómo es posible que en Canal 2, un medio que tiene más de 50 años de trayectoria, de reconocimiento, el mejor canal de Nicaragua que fue hace un par de años atrás, estar diciendo tantas mentiras? Que vos decís, ¿qué? Están diciendo que esto no pasó, que es mentira, están tergiversando todo lo que está en video. O sea, sí. ¿Cómo pueden decir que es mentira si está documentado en muchos videos? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que lo que nosotros debemos de hacer es continuar, ¿verdad? No darnos por vencidos, continuar mencionando todo lo que está pasando en Nicaragua, todo lo injusto, la cárcel para los presos políticos, la falta de la libertad de expresión, o sea, la violencia, la represión. Y sí, o sea, la economía está sufriendo mucho y se está sintiendo fuertemente en Nicaragua. Sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es continuar hablando, denunciando lo que está haciendo el gobierno de Nicaragua con el país entero, que lo está llevando a la ruina. ¿Por qué? Por querer quedarse para siempre, según ellos, en el poder. Nosotros no podemos permitir eso. Y la única manera es continuar denunciando y hablando lo que realmente está sucediendo en el país. Creo que además de lo que está haciendo el gobierno, que obviamente todos debemos de denunciarlo, es lo que está haciendo quienes defienden al gobierno. Yo creo que en Nicaragua, hablando precisamente del futuro, estamos con una especie de trauma social que... Miren a lo dale. Y miren a Ricardo. Allá está, ok. En este caso nosotros lo que tenemos que reflexionar es... Vivimos en el mismo país y sabemos de que de alguna manera nosotros tenemos que aprender a saber de que pensamos diferente, etc. Pero el daño que le están haciendo ahorita la campaña de falsas noticias, de manipulación, el hecho de deshumanizar a la oposición, a quienes se opongan al gobierno, el hecho de que nos consideren terroristas, la misma vicepresidenta diciendo en sus comunicados, ellos tienen la culpa, ya se imaginan ustedes con el carácter de ella, miseria, y que paguen, miseria, las miserias humanas, los minúsculos, los puchitos, los chingastes, o sea, no por creer, favor, palabras de una jefa de Estado, una jefa de una vicejefa de Estado que esté diciendo esposa eso, una esposa de jefe de Estado. Eso lo que hace es crear en las personas, sobre todo en los orteguistas, obviamente un sentimiento de rechazo, de odio. Y por eso ellos, cuando te agreden o cuando ven que los policías te están agrediendo o cuando ven a sus armados disparándole en su barrio, ellos no justifican. Dicen nada, lo justifican. De hecho, yo estoy seguro, y esto lo voy a decir porque fue el caso de Odalia en cuando la gente creía que ella había tenido una situación delicada aquí. Un montón de ellos se burlaron. Se burlaron en el sentido de que ojalá le vaya mal a esta chavala. Realmente, vos podés sentir cómo ellos disfrutan, sienten una especie de gozo con el sufrimiento de alguien de oposición. Y estamos hablando de una persona que en su vida ha levantado un arma, una persona que en su vida ha levantado un lanzamortero y que lo que ha hecho es publicar denunciando lo que ella no está de acuerdo. Y ellos están felices con que ella sufra por eso. Entonces, lo que ha hecho este trauma social y lo que vamos a tener que sanar precisamente es que, primero que todo, respetarnos como seres humanos, por supuesto. Claro. Y segundo, darnos cuenta cuando alguien lo que está haciendo, lo está haciendo por hacer daño. Darnos cuenta de que lo que está haciendo el gobierno ahorita no lo está haciendo por beneficiar a unos, no lo está haciendo porque quieren mantener el poder para poder construir más carreteras, el famoso canal interoceánico, etc. Lo están haciendo porque quieren aferrarse al poder, porque están enfermos de poder, porque tienen una cúpula cercana que tiene intereses económicos y que necesitan mantenerse en el poder para continuar esos intereses y que no les importa el sufrimiento de nadie para que eso siga así. Claro, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, hablando de las personas que están cercanas a él, hay muchos intereses de por medio, pero también hay un tema de temor de regresar a la pobreza. ¿En qué sentido? Hay muchas personas que, es cierto, gracias a que han sido parte del gobierno, del partido de gobierno, han recibido ciertos beneficios. Que eso, pues, podríamos decir que es meramente populismo porque no ha tenido ningún impacto, digamos, trascendental. Y muchos simpatizantes, siento yo, del gobierno, están ahí porque tienen miedo a perder algo. Aunque ese algo que pierdas sean 200 pesos que te dan para ir a rotondear, como dicen. ¿Sabes cómo creo que lo explico yo? Como una relación tóxica. Te voy a dar el ejemplo de un noviazgo. Yo conozco, y esto es una historia de todos los días en todas partes, alguna novia que se siente dependiente del novio porque siente de que si lo deja nadie la va a querer. Porque su vida depende de él, su bienestar, su estabilidad depende de él, inclusive sabiendo de que le hace daño, la puede golpear o la cela, la manipula, se siente como su dueño, pero ella
es incapaz de dejarlo. Yo siento que el nicaragüense, sobre todo el orteguista, tiene una relación tóxica de codependencia con su presidente, porque evidentemente ellos creen de que sin Daniel, todo lo que venga después de Daniel va a ser peor. Entonces ellos usan a veces el argumento de, ajá, ¿y ustedes a quién tienen? Como una manera de ellos creer de que sí, nadie más que Daniel Ortega puede gobernar o conseguir estabilidad en Nicaragua. Entonces, para mí, que eso es otra de las cosas que se tiene que solucionar, es esa codependencia tóxica, porque es una relación sumamente tóxica, y en la que va a costar mucho que abran los ojos, porque por mucho que les tire evidencias, por mucho que les trates de hacer entrar en razón con respecto a eso, inclusive los que pueden ya sospechar la cantidad de crímenes que ha hecho este gobierno, se sienten incapaces de reconocerlo. Porque claro, es que reconocer que tu gobierno y que la persona que vos más admiras en tu vida ha cometido semejantes crímenes de lesa humanidad, pues es una especie de derrota y todo, estás en una especie de negación, en un sentido de negación. Y además de eso, que hay que recordar que en la historia política de Nicaragua hay mucho tema de caudillismo. Entonces es como resetear toda nuestra existencia política para poder esperar algo, una reacción distinta, ¿no? Yo confío en que eso no es naturaleza del nicaragüense como tal. Yo creo que podemos superar eso. Porque todo el mundo dice, bueno, pero ¿para qué vamos a pelearnos ahorita si después el que venga igual le va a pasar? Se va a querer perpetuar en el poder. No va a pasar lo mismo. Sí. Yo creo que hay que romper con eso. Uno aprende por las malas a veces. Yo creo que Nicaragua ahorita está aprendiendo por las malas. Esto es una lección. No quiero decir que era necesaria, pero era inevitable. Era algo que iba a pasar, era una bomba de tiempo lo que estaba sucediendo en Nicaragua, y tenemos que aprender de esto, porque si nosotros volvemos a cometer el mismo error, nuestros hijos, nuestros nietos van a volver a pasar por esto. Pero yo confío en que el nicaragüense y la nicaragüense están aprendiendo de este proceso tan horrible, engorroso, pero precisamente es el hecho de haber elegido una lucha cívica que nos está haciendo sufrir ahora, pero que nos va a garantizar más adelante que el nicaragüense esté consciente de dónde está, esté consciente del otro nicaragüense y esté consciente de que el que está gobernando es un servidor público y trabaja para nosotros. Nosotros no nos debemos a él. Sí. Yo estoy muy interesada en este tema de el autoestima ciudadano. O sea, ¿en qué momento nosotros los ciudadanos nicaragüenses, bueno, me imagino que producto de la propaganda política, ¿verdad? Pero ¿en qué momento dejamos nosotros de entender que los servidores públicos deben rendir cuenta a la gente, que los servidores públicos se pagan por nuestros recursos y de que la función de ellos precisamente es representarnos y de mejorar nuestra calidad de vida? Así es, conseguir lo mejor para nosotros. En nuestras libertades. Totalmente. Pero desafortunadamente nos quitaron hasta eso. Vos sabés de que ahorita, con este asunto de que están amenazando a las empresas para cerrarlas, es horrible imaginarte que son las empresas las que tienen que rendirle cuentas al gobierno con respecto a haberse sumado o no a un paro nacional. Sí. Entonces yo me imagino que lo que el gobierno quiere con eso es demostrarte que ellos son los que mandan. Que ni se te ocurra llevarnos la contraria. ¿Qué sí. clase de servidor público es una entidad, una cúpula que te hace eso, que le hace eso a un pueblo? Lo que deberíamos de concentrarnos es en el bienestar del país. Una verdadera paz, no una paz hipócrita, sumamente hipócrita, que es la que está pregonando volátil, el gobierno. Volátil, vacía, que solo queda en la palabra. Porque sí. en hechos no hay nada de paz, ni amor, ni solidaridad, para nada, señoras y señores. Y lo que está claro es que en realidad el gobierno ya perdió la fuerza. O sea, el gobierno quedó desenmascarado y está claro. O sea, la gente que simpatiza son personas que han tenido una afiliación histórica a este partido de gobierno, que tienen una formación bélica, diría yo, porque hay mucho pensamiento de guerra y de violencia, y quedaron atrapados con todo este tema de la revolución en los 80, porque al final este sigue siendo el mismo discurso. Pues para ellos, patria libre o morir, es algo que está impregnado hasta sus entrañas más íntimas. No, pero no sé si tuvieron la oportunidad de ver ahorita la entrevista que salió al aire de Univisión de Jorge Ramos con Maduro. La misma frase: no hay represión, no hay presos políticos, es que, qué golpe de Estado. Es lo ver, mismo, es la misma escuela. Vos estudiantes de Cuba, Dios Ricardo, mío. Contanos cómo es la formación allá. Es las mismas palabras y el mismo discurso. Sí, te puedo decir, a ver, en Cuba evidentemente es un país donde hay una única fuerza gobernante, no hay oposición real, así como decir una oposición organizada, pero evidentemente es porque el país se fue construyendo como para llegar a ese punto. Yo creo que, a mi parecer, es mi opinión, Ortega quiere llegar a eso. Llegar al punto en el que ya nadie ni siquiera se atreva. Pues uno puede quejarse del gobierno, pero uno no se atreve a hacer algo al respecto. Uh-huh. El nicaragüense
creo que no es así. El nicaragüense pueblo valiente. Relincha, el nicaragüense se queja, pero el nicaragüense actúa. Es bello, no estoy diciendo con esto, el pueblo cubano tiene muchísima dignidad. Yo le debo muchísimo a los cubanos. A los cubanos como tal, o sea, como personas, como seres solidarios, como seres empáticos, como, son maravillosos, pues realmente. Y el nicaragüense, como persona, es una persona linda. El nicaragüense está lleno de historias, de cultura, todos somos poetas. El nicaragüense está orgulloso de la tierra donde nació. El nicaragüense tiene un sentido del humor. Tenemos un sentido del humor, picardía, doble sentido. Esto que está sucediendo, no dejemos que nos haga creer de que todos los nicaragüenses somos vendidos o de que somos propensos a vendernos, de que cualquier gobernante que venga es un reflejo de la parte más horrible de nuestra sociedad. Eso no es cierto. El nicaragüense no es indiferente. El nicaragüense no es indiferente al sufrimiento de las demás personas. Y somos la mayoría. Somos la mayoría que estamos en contra de esta injusticia que se está viviendo no solamente desde hace un año y algo, muchachos. Sí. Desde hace muchos años atrás. Lo único que nosotros nos hacíamos así como que no me voy a meter en esto porque no quiero evitar problemas. Teníamos mucho temor. Me va a pasar esto. Pero miren, esto era una olla de presión. Sí. Era de tarde o temprano que iba a pasar, está pasando, y lo que tenemos que hacer es seguir firmes, no dar nuestro brazo a torcer. Aquí continuamos, a pesar de todas las cosas malas que nos han pasado, a pesar de haber sufrido tanto, pero aquí vamos a continuar hablando por Nicaragua, porque tenemos que ser un país democrático y donde podamos tener el derecho. Aquí miren, ahí está, a ver Ricardo, a ver Ricardo, ahí está, a la libre expresión, así como se llama el espacio de Berta, definitivamente. Discúlpame Ricardo. Ya nos emocionamos. Necesitaba estirarme. Y obviamente ver esto me da mucha nostalgia. Yo quiero hacerles una pregunta ahora que estoy viendo estas imágenes, y esto pueden ser tan abiertas o tan detallistas como quieran. ¿Ustedes piensan regresar a Nicaragua? Mira, Nicaragua es nuestro país y nadie nos va a poder sacar de Nicaragua. Entonces, tarde o temprano vamos a regresar a Nicaragua. Yo a veces yo me rehusaba a decir no, que porque claro, obviamente mi esposo está tan comprometido con la causa que de cierta manera a mí me da ese recelo, ¿verdad? Como que por culpa de esto no tengo a mi marido aquí conmigo. Y viéndolo a él y viendo su compromiso, realmente es difícil pensar de que yo me puedo hacer de la vista gorda, ¿verdad? Y olvidarme de que... Y más allá de simplemente acompañarlo a él, ¿verdad? En esta convicción como familia, es el hecho de que tenemos una gran responsabilidad por los privilegios que se nos han entregado a nosotros. Entonces yo quizás no es que voy a regresar mañana, de hecho no puedo salir de Estados Unidos, ¿verdad? Tengo restricciones migratorias. Pero eventualmente sí, y sobre todo porque es mi derecho como nicaragüense, es mi derecho, y además de eso tengo un profundo compromiso con servir a mi país y servirlo desde donde yo pueda aportar. Y es realmente injusto pensar que un partido de gobierno o una familia me va a negar a mí mi derecho, como ya lo hicieron. Yo, pues ha sido una de las cosas más increíbles que he hecho en mi vida, como aceptar ser candidata independiente para una diputación en el 2016. Mi nombramiento dilató 2 semanas porque la familia presidencial nos quitó el partido y nos dejó sin la posibilidad de correr. Violentó mi derecho a elegir y ser electa. Entonces, después de vivir eso, yo creo que difícilmente yo voy a renunciar en esta oportunidad a estar en mi país y poder servir a mi país y tener la vida que yo quiero tener en mi país. Y como te digo, quizás no puede ser en el próximo año, pero sí, tenemos que considerar que tenemos que regresar. Una de las principales pérdidas que ha tenido el país es la fuga de cerebros, es como se le llama técnicamente, ¿no? Que es muchos profesionales que estaban emprendiendo, generando empleos, etcétera, tuvieron que salir y dejaron al país aún más vulnerable, porque imagínense cuántos empleos se perdieron por eso, familias que están también desintegradas por esta separación. Entonces, hay que pensar en regresar, ¿verdad? Y si alguien pues decide no regresar, pues también está en su derecho y pueden seguir aportando al país desde una diáspora activa. Pero mi anhelo es regresar al país. ¿Oh? El mío también, es mi mayor sueño ahorita. Esa es la meta, regresar al país que te vio nacer, regresar a Nicaragua. O sea, no hay nada más lindo, muchacho, con o sea, vos bajas un pie del avión y es suelo nicaragüense, te sentís vos
O sea, te sentís vos. Se me cayó el micrófono. Sí. Habla porque se acabó ese micrófono. Aquí, okay, aquí estoy. Es que estamos en vivo, ahí disculpen. Hay técnicas cosas, que estas cosas pasan. O sea, por supuesto que sí. Quisiera regresar a mi país y espero que sea pronto. Esperamos seguir trabajando en pro de Nicaragua también, continuar apoyando los esfuerzos de muchas personas que han dado iniciativas de muchos movimientos autoconvocados. Un saludo para mi esposo también, que se ha esforzado muchísimo y lo apoyo también con todo, 100%, 100% te apoyo con todo el trabajo que has venido realizando en pro del pueblo nicaragüense. Te felicito a vos y a miles que en cada rinconcito del territorio nacional han hecho este tipo de movimientos. Al movimiento autoconvocado costeño también quiero enviarles un saludo muy especial. Allá es un movimiento que está bastante activo, ha hecho muchísimo también en aquella zona del país. Y sí, quisiera regresar a mi Nicaragua. O sea, nadie me la va a quitar y nadie me va a quitar tampoco el derecho de regresar a lo que yo más quiero, que es mi país, que mi hija corra y se vaya a San Juan del Sur, a las playas de allá, Masaya, que baile folclor y que sea feliz, pero que sea feliz y pueda salir adelante en un país democrático, en un país con democracia. Bueno, para concluir, ya porque nos emocionamos, llevamos una hora y me van a cortar aquí. Winston me está haciendo señas. Winston está... Es que, miren, también nos disculpan ustedes, ¿oyeron? Yo sé que... Es que no nos habíamos visto. Sí, o sea, no habíamos tenido la oportunidad de estar platicando. Ah, pero yo no tengo el micrófono. No habíamos tenido la oportunidad de estar platicando así, tan de cerca. Yo los quiero mucho, muchachos. Así que nos vemos en Nicaragua, ¿verdad, Ricardo? Nos vemos en Nicaragua. Mientras tanto, nos seguimos trabajando. Digo, nosotros seguimos activos en las redes. Nosotros, ustedes siguen activos acá con el proyecto de Voces en Libertad. Y por supuesto, nosotros lo que queremos con esto es transmitirle tanto a los que están dentro como fuera de Nicaragua que la lucha sigue. Y cuando decimos la lucha, por supuesto, nos referimos a la presión social, nos referimos al compromiso. No permitan que el discurso del gobierno de que hay una normalidad en Nicaragua les convenza. No existe, ni dentro ni fuera de Nicaragua. No permitan de que les convenzan también a la hora de desmoralizarlo, haciéndoles creer de que esta lucha de este lado está contaminada de violencia. No es verdad. El nicaragüense, la razón por la que tanto estamos sufriendo es porque decidimos hacer una lucha cívica. Y por muchos fotomontajes, videomontajes, por mucha manipulación, insistencia que les llegue, no les crean. No les crean a los medios del gobierno, porque lo que están haciendo es publicidad gubernamental, es propaganda partidaria, y lo que quieren es simplemente que el comandante se quede. Y lamento mucho decirles, pero nada es eterno. El comandante no se va a quedar. De aquí a algún tiempo, cuando todo esto cambie, vamos a necesitar construir una nueva Nicaragua, y dependemos muchísimo del verdadero compromiso con el país, no con un partido. Así, y para muestra un botón, o sea, todas las mentiras, toda esta campaña de desprestigio, las noticias que salen por aquí, este chisme, esto y esto, muchachos, lo hemos desenmascarado. O sea, se les cayó el circo. O sea, nosotros estamos trabajando en pro de la verdad, y ustedes mismos han sido testigos a través de redes sociales y a través de estos programas de televisión de que la campaña que ellos tienen es falsa. Es mentira. Atención. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Me alegra tenerlos aquí. Ya saben, Nicaragua será libre y vamos a vivir en ese país maravilloso. Amén. Hasta el miércoles. Los espero aquí en Libre Expresión. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.com.